el dueño del mundo. Cerrado. Alcaldía de Morganton. Te repito que lo que está ocurriendo no me gusta nada. La ciudad está muerta de miedo. Yo mismo por poco no me caigo de la cama esta noche. Hay algo raro en esas montañas. A veces tengo la impresión de que están a punto de reventar y nos van a sepultar a todos. Tienes que moverte porque como alcalde nos debes protección. Escucha, Andy, ¿cómo quieres que yo sepa lo que pasa en esas montañas? Eres la autoridad y puedes telegrafiar a Washington. Que ellos averigüen qué es lo que está pasando. Lo más seguro es que envíen a uno de sus expertos para que eche un vistazo. ¿Qué opinas tú, Cram? Que tiene razón. Es posible que se trate de un terremoto y en ese caso arrasaría la ciudad. Sí, un experto podría aclararnos el misterio. Entre tanto, tomaremos medidas por si se presenta una emergencia. Ahí está de nuevo. Y esta vez es más fuerte. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Andy! ¡Que desocupen los edificios! ¡Cram, ve y pide ayuda! ¡Ay, esto es demasiado para nosotros! ¡Corre! Luego correrás. Ahora envía un mensaje urgente a Washington pidiendo ayuda. ¡Deprisa! Mi nombre es John Stock, inspector John Stock de la Policía Federal de los Estados Unidos. Y vean dónde me encontraba en aquella hermosa mañana de abril de 1910. Sin embargo, no debería estar allí, sino poniendo a punto el coche, preparándolo para la carrera. Hacía ya un año que trabajaba con gran ilusión en ese proyecto y tenía la esperanza de salir victorioso. Claro que entonces yo ignoraba lo que el destino me iba a deparar durante las siguientes 4 semanas. ¿Qué? ¡No! ¡Claro que estamos haciendo todo lo posible! ¿Sí? Sí, sí, lo mismo que un temblor de tierra. ¿Y yo qué sé? Helen, ¿el inspector Stroke ha llegado? Bien, que venga enseguida. Y Helen, no me pase ninguna llamada hasta que yo se lo diga. Morganton. Sí, Morganton en Carolina del Norte. Veamos, Morganton. Walker, Carolina del Norte, pedazo de animal, está más arriba. ¡Eh! ¡Lo encontré! Buenos días, señorita Wall. Buenos días, señor. Ah, Walker, ¿cómo estáis? ¡Oh, hola, John! ¿Sabes? Tenemos un buen trabajo para ti. Se trata de... Stroke llega 2 minutos tarde.
Lo siento mucho, señor, pero debería recordar que esta es la quinta vez que me veo obligado a suspender mis vacaciones por una u otra razón. Eso ahora carece de importancia. Un volcán ha hecho erupción en Carolina del Norte. Eso es imposible. Los montes Alleghanies no son volcánicos. Además... Escúcheme, Stock. Nos han pedido que investiguemos. Yo soy policía, señor. No soy geólogo. ¿Y qué? El gobierno les ha prometido ayuda. Vaya a investigar sobre el terreno. ¿Quiere? Averigüe si alguien está jugando con fuegos artificiales o si han hecho explotar dinamita en esas montañas. ¿Puedo acompañarle, señor? Los volcanes eran mi especialidad en el colegio. No hay nada que yo no sepa sobre el ojo. Oh, no, Walker. Usted es demasiado valioso. Estaré más tranquilo si se queda en esta oficina. Bueno, vaya. Gracias, señor Ward. Stock, ¿puede salir esta misma mañana? ¿Me permite preparar las maletas? John, yo le ayudaré a hacerlas. Oh, gracias, señorita Ward, pero estoy acostumbrado a hacerlas solo. Vamos, Stock. Deje que Emilia le ayude. Yo confío en que algún día mi hija llegue a ser una buena detective. Y algo aprenderá estando a su lado. Greenbelt, Sudbury, Hickory, Movington. 600 kilómetros. Señor Stroke, le traigo un poco de comida para el viaje. Oh, gracias. Pobrecito. Tan joven como es usted y se pasa el tiempo viajando. ¡Qué desgracia! La vida de un policía no es nada fácil, señora O'Sullivan. Y encima para una diversión que se permite. Ha ido a elegir esas locas carreras de automóviles. ¿Usted cree que son locas? Ay, sin duda alguna. Estoy convencida de que no es una cosa natural. Ir corriendo por esas carreteras de Dios, nada menos que a 100 kilómetros por hora, no puede ser más que la chifladura de un desequilibrado. ¿Va a llevar esto, John? Ay, Dios mío, las armas son terribles, no son naturales. No se preocupe, señora O'Sullivan, no lo llevaré. No voy a enfrentarme a un volcán con un revólver. Menos mal que es sensato, gracias a Dios. No se meta usted en ningún volcán que le parezca peligroso, señor Stroke. Tienen rocas hirviendo y no puede ser bueno. Tendré cuidado, se lo prometo. No se preocupe, solo es una investigación de rutina. El señor lo quiera. No se olvide de llevar el cepillo. Inspector Strong, si va usted a Morganton, no regresará jamás. Bueno, quizá no sea una investigación de rutina después de todo. Pero naturalmente no le presté ninguna atención a la advertencia y emprendí el viaje. Al principio pensé que aquel humo era debido a una mala puesta a punto, de qué otra cosa podía ser. Después descubriría que tenía que haber tomado precauciones ante la amenaza. Alguien quería mantenerme alejado de Morganton. La verdad es que tuve suerte de llegar a mi destino. Yo no cierro. Seguiré atendiendo los negocios. ¡Oh, inspector Stroke, supongo! Oh, sí, así es.
Ha tenido usted una forma de llegar un tanto espectacular. Aunque ya me dijeron que se dedica a las carreras en su tiempo libre. ¿Ocurre algo? Fallaron los frenos. Alguien los cortó deliberadamente. Y está claro que con la intención de que me matara. La columna de humo de la que le he hablado sale de ese pico. Aquí lo llamamos el nido de las águilas. Primero empieza un temblor y luego una especie de roca ardiendo sale disparada a gran velocidad por los aires. Realmente es muy extraño, inspector. La roca sale volando por los aires, pero después no vuelve a caer. Sí, muy extraño. Quiero empezar mi investigación lo antes posible. El nido de las águilas. Lu conoce la región como nadie. Le acompañará allí mañana. Pero no puedo garantizarle nada. Nadie ha subido aún al nido de las águilas. Esa montaña se levanta en vertical hacia el cielo y es tan lisa como un cristal. Confiemos en sus fuerzas, señor Strong, porque no podrá llevar su lujoso coche al nido de las águilas. Y se lo advierto, no será nada fácil. Esas piedras no estaban ahí anoche. Debieron desprenderse con el último temblor. Cuidado, esto es muy resbaladizo. ¡Lu! 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 ¡Coja la cuerda! ¡Ánimo! Creo que no hace falta decir que no he nacido para alpinista. ¿Falta mucho todavía? No. Un poco más arriba hay un pequeño saliente. De todas formas, hoy ya no podríamos ir mucho más lejos. ¿Descansaremos entonces? Claro, señor Strock. Ahí pasaremos la noche. Mañana al amanecer continuaremos. ¿Qué le parece? El nido de las águilas. Esto es a lo que yo llamo una montaña. ¿Cuánto hace que está pasando esto, Lu? Los temblores y las bolas de fuego. Yo no he visto que pase nada. Pues sí pasa, señor Strong. No ocurre nada durante días, pero de repente empieza la fiesta. A veces se escuchan unos ruidos rarísimos. Unos ruidos que me recuerdan ciertas máquinas eléctricas que vi en Nueva York. Y luego de pronto desaparecen. Pero usted dice que no vive nadie por aquí. Y así es. ¡Cuidado! Por poco. Lo han cortado. Está empezando otra vez. ¡Métase debajo de la roca! ¡Deprisa! Bueno, se acabó. Ya no podremos llegar al nido de las águilas. Ni ahora, ni nunca. Tiene razón. ¿Sabe, Lu? Yo nunca había visto caer rocas de esta forma. Es como si hubiera sido algo deliberado. Llega con 2 días de retraso. Lo siento, señor, pero surgieron dificultades. Traigo el informe de Morganton. Ahora no. Escuche,
soy el dueño del mundo. Les hablo para advertirles que he llegado a controlar el terrorífico poder de la ciencia. Y que con este poder puedo dominar la tierra, el mar y el aire. Durante 2 semanas les haré una demostración de mi fuerza, empezando desde esta medianoche y dentro de la ciudad de Washington. Nadie podrá detenerme. Mis órdenes deberán ser ejecutadas al instante, sin vacilación alguna. A partir de esta noche, aprenderán a obedecer al dueño del mundo. Ah, sí, con que amenazando a los Estados Unidos, ¿eh? Espera, que te coja. Ya verás. Lo siento. ¿Comprende ahora por qué le ordené que abandonara el asunto de Morganton Stock? ¿Pero quién es ese? Aún no sabemos quién es. No tenemos ni idea. Si pudiéramos identificarlo, su captura nos resultaría mucho más fácil. Me sorprende que lo haya tomado tan en serio. Órdenes directas del presidente. Así de serio. Y será usted quien se encargará del caso. ¿No hay vacaciones? ¡No hay vacaciones! ¡Empiece ahora mismo! Parecía imposible. 2 misteriosos casos en 1 semana. Primero el nido de las águilas y ahora un loco que decía ser el dueño del mundo. Las 11 en punto. Falta 1 hora. ¿Qué fue lo que dijo? He llegado a controlar el terrorífico poder de la ciencia. Ciencia. Ciencia, eso es, ciencia. Institutos. Instituto Weldon de Ciencias, Washington. ¿Sabe usted de algún científico que tenga alguna razón particular? No sé, ¿algún motivo personal para amenazar a nuestro país de esta manera? Créame usted, inspector, nosotros los científicos somos personas bastante responsables y por ningún motivo haríamos... ¿Sí? Bueno, hubo un científico que trabajó aquí. Era muy raro, pero se marchó hace ya más de 3 años. ¿Quién era? ¿Qué es eso? No lo sé. Nunca lo había oído. Pero yo sí, por desgracia. ¡Vámonos! Inspector, ¿qué hace usted? ¿Cómo sabía que el instituto iba a ser destruido? ¿Y por qué esas preguntas sobre nuestros científicos? Doctor, espere. Se lo explicaremos a la central. Espere usted hasta mañana, por favor. Buen trabajo, inspector. Si descubre el siguiente blanco, le estaremos esperando con todo un regimiento de artillería si es necesario. No podremos detenerlo con armas. Pero tal vez podamos con astucia. Por eso he traído al doctor Weldon. Es posible que él consiga identificar al dueño del mundo. Caballeros, hace 3 años, en 1907, tuvimos una reunión muy especial en el Instituto de Ciencias. Y en conclusión, señores, yo creo que si el hombre desea volar, cosa que no cabe duda, querrá hacerlo con seguridad y estabilidad, y no será, por cierto, en ridículos artefactos como estos, en tan pesadas y peligrosas máquinas. La única esperanza de volar con seguridad está aquí, en estas poderosas aeronaves, las máquinas voladoras del futuro. ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! Profesor Robur, nadie le ha invitado a hablar. ¿Pero qué? Esta es la máquina voladora del futuro. ¿Cómo se atreven a burlarse de mí? Les aseguro que con esta máquina conquistaré el espacio. Y el que conquista el espacio, conquistará el mundo. Reto a cualquiera de ustedes a que haga lo que yo les demostraré que puedo hacer.
¡Esto no es más que basura! ¡Y esto! ¡Y esto! Aquel hombre era el profesor Romo. Esta es su fotografía. Poco tiempo después desapareció. Es la única persona de cuantas han pasado por el instituto con el suficiente despecho como para querer destruirlo. Todo el país cree que fue el que a sí mismo se llama el dueño del mundo quien lo destruyó. Señor, yo tengo casi la absoluta seguridad de que el profesor Robur y el dueño del mundo son la misma persona. ¿Qué? Doctor Wendon, dice que el profesor Robur retó a cualquiera en el mundo a que le venciera. Sí, y en cualquier parte, fuera aire, mar o tierra. Entonces yo aceptaré el reto. ¿Usted? Solo hay una manera de cogerle y es obligándole a salir de su inexpugnable escondite. ¿Pero cómo? La próxima semana se va a celebrar una carrera de coches. Yo me he preparado para participar. Vendrán corredores de todas las partes del mundo, con los coches más veloces que pueda haber. Pero según entiendo, ese tal profesor Robur inventó una máquina voladora. Es posible que tuviera interés en una carrera aérea. Pero usted le va a retar en una carrera de coches. Él dijo que es el dueño del aire, del mar y de la tierra. Que lo demuestre. Inspector, si está en lo cierto y el dueño del mundo es en verdad el profesor Robur, puedo asegurarle que no ignorará su reto. ¡Reto al dueño del mundo! ¡Últimas noticias! ¡Extra! Me dirijo al hombre que se hace llamar dueño del mundo. Soy John Stroh. Voy a conducir un automóvil deportivo en la carrera internacional de mañana, donde se disputará el título de mejor piloto del mundo. Le reto a usted a que participe. Père de Chien, Hashville, Madison, Jefferson y luego Milwaukee. Total 200 millas. Tengo agentes federales desde aquí hasta el lago Michigan. ¿Quién sabe cuándo se unirá a la carrera? Pero donde quiera que sea, allí estaremos. Art y Walker le seguirán. Caballeros, la salida dentro de 2 minutos. No lo olvide. Si ese profesor se presenta, no lo pierda. Y no se preocupe por ese precioso coche suyo. Si sufre algún daño, le compraremos otro. John, buena suerte. Walker, dale hacia el otro lado. No hay novedad, señor. Todo en orden. Más deprisa, más deprisa. ¡Apártate! ¡No! ¿Qué haces?
¡Bajen la barrera! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Y los rifles preparados! No se mueva, muchacho. No se mueva. Estoy bien. No sé cómo, pero estoy bien. Hemos calculado que esa cosa iba a una velocidad de más de 250 kilómetros por hora, nada menos. Caramba, casi tres veces más que el mejor de los nuestros. ¿Y luego dice que desapareció? Sí, cerca del lago Michigan. Bueno, ¿y ahora qué? Nos encontramos como al principio. No del todo, señor. Estoy seguro de que el profesor Robur es el dueño del mundo. Y sabemos que no desaprovechará ninguna ocasión en la que pueda demostrar que su máquina es la más veloz y la más poderosa. Y también sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de vencerle. Dijo que haría demostraciones de su poder a lo largo de todo el país. Eso es lo que menos me gusta. Tal vez cambie de opinión. Quizá no vuelva a atacar. Atacará, sin duda. Pero confío en que cuando lo haga cometa algún error. Por ahora solo podemos esperar. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Esperar. Fue entonces cuando empezaron a llegar las noticias. Puentes, trenes, edificios públicos, talleres y fábricas, hasta campamentos del ejército. Nada estaba a salvo. Nos encontrábamos indefensos. ¿Sí? Quiero resultas, asunto inmediatamente. Hacemos todo lo que podemos, señor. No es suficiente, manténgame informado. Sí, señor. En cuanto sepamos algo. Bien, pues llámeme, no lo olvide. Sí, señor. Cleveland, Pittsburgh, Baltimore, Charleston, Jacksonville. De Cleveland a Jacksonville, de Baltimore a Memphis. Señor, fíjese en esto. Todos los lugares que ha atacado, Washington, Cincinnati, Birmingham y las demás ciudades, están en círculo. Mire el mapa. Baltimore, Jacksonville, Memphis, Indianápolis. Es un gran círculo y nunca se sale de él. ¿Por qué no? Combustible. ¿Combustible? Esa máquina tiene que usar algún tipo de combustible, algún carburante especial. Este círculo tiene un diámetro de unos 1.500 kilómetros. La máquina tiene que salir de su base y volver a repostar. Si no me equivoco, debe tener una autonomía de 750 kilómetros. Es probable que tenga combustible almacenado en alguno de estos lugares. Siga. Y sin duda alguna también en su base, en su cuartel general. Fíjese ahora en el centro del círculo. Aquí debe estar la guarida del dueño del mundo. El nido de las águilas.
Pero si ese fuera su escondite, no podríamos ni acercarnos. No tenemos una máquina como la suya. No podemos alcanzarle en el aire, no podemos batirle en tierra y, por supuesto, tampoco podríamos capturarle en el mar. ¿El mar? Todavía no le hemos retado en el mar. Señor, se me ha ocurrido algo que quizá pueda resultar. Lo siento, inspector, pero no he entendido muy bien su plan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted y Art se encargarán de mantener una vigilancia especial a lo largo de la zona comprendida entre Toledo y City Point. ¿Entendido? Entendido. ¿Eh? ¡Qué casualidad! Mi abuela vive en Toledo. Recuerdo que una vez me dijo que Walker, siempre... Eres tonto. Mi abuela nunca me dijo que... Lo siento. Recorran la zona. Sobre todo aquellos lugares donde vean que pueda esconderse combustible. No sé de qué tipo consumirá esa máquina, pero a la menor sospecha investiguen a fondo. Yo iré a City Point dentro de 7 días. Antes, tengo una cita con la Marina. Esto es muy irregular, inspector Strock. La Marina nunca hace propaganda de los barcos de que dispone. Especialmente de estos. Son ultrasecretos. ¿Sabe usted, inspector, que estos barcos están dotados con las máquinas más veloces de todo el mundo? Lo sé, capitán, y quiero que también lo sepa toda la nación. ¿Inspector? No tengo mucho tiempo, capitán. Espero que se disipen sus dudas ante órdenes expresas del presidente de los Estados Unidos. Las mías son que debo quedarme a bordo del Sir Rudder como observador. El país ha sido amenazado y atacado por un loco. Lo que ha hecho hasta ahora ha sido solo el principio. La próxima vez destruirá ciudades enteras. ¿Qué podemos hacer? Creemos que cuando ese demente se entere de la velocidad que pueden desarrollar estos barcos, vendrá para demostrar la superioridad de su máquina. Eso fue lo que hizo en tierra. La velocidad en el agua es completamente diferente. Nuestros barcos podrían asombrarle. ¿Qué objeto tendría esa carrera? Creemos que su base está en Carolina del Norte. Y queremos que gaste todo su combustible persiguiendo a su barco. De este modo, tendría que regresar para llenar sus tanques. Si pudiéramos caer sobre él cuando estuviera repostando, sería nuestro. A mí no me gustan los juegos, inspector. ¿Por qué no lo hundimos cuando aparezca? No sería mala idea si no fuera porque él nos hundiría primero. Esta misma tarde el almirante en jefe va a hacer público este anuncio. El departamento de Marina anuncia el comienzo de las maniobras en las que competirán los barcos más veloces del mundo. El Sea Rudder y el Sea Ranger. Calculando que hay unos 350 kilómetros de Toledo a Búfalo, no nos será difícil comprobar si de verdad son los barcos más veloces que existen. Bien, preparados. Mira qué velocidad navega. El inspector Strock es un tipo con suerte. ¿Eh, Walker? ¿No te gustaría estar a bordo? No, gracias. Yo me mareo con solo ver un vaso de agua. Velocidad 20 nudos. Velocidad 20 nudos. Llevamos 5 horas navegando. ¿Cree que se dejará ver ahora? Eso espero, capitán. Eso espero. Barco a la vista, señor. Su aspecto es muy extraño. Y se mueve rápidamente. Aumenta la velocidad. 25 nudos. 25 nudos. Es imposible. Ningún barco alcanza esa velocidad. ¡A toda máquina! ¡Zafarrancho de combate! ¡A toda máquina! ¡Zafarrancho de combate! Está aumentando la velocidad, señor. Viene hacia nosotros. ¡Cañones! ¡Fuego a discreción! ¡Torpedo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Fuego! El blanco, señor. ¡Le hemos alcanzado! Ya lo veo. Era de esperar. Busquen supervivientes. Bien, inspector. Todo ha terminado. No puedo creerlo, capitán. Demasiado fácil. ¿Está seguro de que le han alcanzado? No se puede fallar a esa distancia, inspector. Y de todas formas, ha desaparecido. No soy marino, capitán, pero debería haber alguna prueba. Maderas flotando o manchas de aceite. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? Capitán, ponga este barco en marcha.
¿Qué? Debemos buscar a los supervivientes. Deprisa, saque este barco de aquí, rápido. Ahí está otra vez. Y se acerca rápidamente, señor. Se nos va a echar encima. ¡A toda máquina! ¡Abran fuego! ¡Dense prisa! ¡Súbanlos a bordo! Bajaré un momento. Encárguese del puente. ¡A la orden! Por si le sirve de consuelo, capitán, usted ha cumplido con su deber. Habiendo perdido mi nuevo barco. Sí, le obligó a consumir su combustible. Y con el Sea Ranger patrullando, puede que en los próximos días logremos capturarlo. Es como perseguir a un tigre con un tirachinas, inspector. A nuestra costa. No será en vano, capitán. Regresaré a Toledo y no le cazaré con un tirachinas, sino con una trampa. Walker, no olviden que no nos interesan los hombres del camión. Los detendremos después. Bien, vamos. Y nada de ruidos. ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Inspector! ¡Se lo lleva! Inspector Strong, por lo visto tiene usted más vidas que un gato, pero su suerte se ha acabado. Y la suya también, profesor Robur. Se le está acabando el combustible.
De modo que lo sabe. Bien, puede que una vez fuera Robur, pero ahora soy el dueño del mundo. ¿Dueño del mundo? El Sir Roger viene detrás. No importa. Deje que se acerque. ¿Qué va a hacer? Si el Sir Roger insiste en seguirlos, dejaremos que lo haga. Hasta las cataratas del Niágara. ¡Reduzcan velocidad! ¡Disparo de advertencia! Creo que ya es nuestro, señor. Han tenido que detenerse. ¡No puedo controlarlo! ¡La corriente nos arrastra! ¡Mira, estribor! ¡Mires! Y ahora, inspector, ya que tanto deseaba curiosear por el nido de las águilas, se lo voy a permitir. Sí, lo verá por primera y última vez. De las águilas. Es increíble. ¿Por qué construyó todo esto aquí? Ya lo sabrá, inspector Strock. Mis trabajos fueron rechazados. Me echaron. Se burlaron de mí. Y tuve que refugiarme aquí para proseguir mis investigaciones. Pero ahora ya nadie se ríe de mí. Traigan a bordo los documentos secretos y también las bombas. ¿Qué pretende hacer? ¡Silencio! Les habla el dueño del mundo. Ya he demostrado que soy el amo del espacio, de la tierra y del mar. Soy el hombre más poderoso de todo el planeta. Diablos, no puedo oírle con claridad. Señor, tenemos interferencias. Se acerca una tormenta y es muy grande. Déjenme ver. Espere. Ya lo tengo. Ustedes han intentado destruirme, pero ahora seré yo quien les destruya a ustedes. No puede hacerlo. Es una locura. ¿Por qué destruir el nido de las águilas? Ya no lo necesito. Construiré mi nueva base sobre las cenizas de Washington. ¡No! ¡No! ¡Llévenselo! Tormenta eléctrica sobre Washington, señores. Los instrumentos indican que es muy peligroso sobrevolar esa zona. ¿Peligroso para mí, para el dueño del mundo, imbécil? ¡No! No se saldrá con la suya, profesor. ¡Idiota! ¡No podrá detenerme! ¿Qué es esto? ¡Papá! ¡Mira, ahí está! ¡Van derechos hacia el Potomac! ¡Vamos! Yo fui lanzado fuera del aparato cuando nos precipitamos contra el río. A pesar de nuestra intensa búsqueda, nunca pudimos dar con Robur, ni con su asombrosa máquina. Aún hoy, cuando recuerdo lo que ocurrió, me pregunto si alguna vez podremos utilizar la energía descubierta por el profesor para el bien de la humanidad. O si, por el contrario, alguna vez no aparecerán sobre nuestro tranquilo cielo las alas de acero de algún otro ingenio creado por un nuevo y aún más poderoso dueño del mundo.